Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y buen vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a Bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. Pio Box 194000, San Juan Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Hola, buenas tardes. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos a las 5 y 8 de la tarde en Qué Palo es Noticia por Bonita Radio. Este, esta tarde tengo alguna información de lo que ha respondido el gobernador de Puerto Rico con relación a lo que va a hacer el AYARES: si va a acusar o no va a acusar, todavía está por verse a todas las personas que han violentado eh, las leyes eh, relacionadas con la evasión contributiva en Estados Unidos, porque. Dice la Yares que aquí hay mucha gente que evade impuestos en Estados Unidos para acogerse a las leyes 2022 y ley 60. Lo que acaba de confirmar el Tribunal Apelativo el pasado viernes, una multa de 165 mil dólares a Víctor Lere Albertorio, uno de aquellos que han construido ilegalmente muelles en la bahía estuarina de Jobos y también han mantenido eh, viviendas allí y lugares de alquiler. <coughs> Supuestamente desde 1973 y pretendía que todo lo que estaba haciendo en la zona, en el bien de dominio público, se lo atribuyeran como un sucapión. Interesante. El apelativo acaba de confirmar que no. Acaba de confirmar la multa: 165 mil dólares, 5 mil por cada año de las violaciones y 10 mil dólares por cada año en que insistió la reincidencia. También vamos a hablar de cómo una residente de Cupey interceptó a Juan Saca, presidente de Genera Puerto Rico, sobre lo que ocurre en su casa en Cupey, que está básicamente bajo agua. Se fue la luz, se va la luz todos los días, pero sobre todo no tiene servicio de energía eléctrica desde que explotaron dos transformadores y ninguno de los peritos que ha ido, ni siquiera el de Luma, le han arreglado el asunto. Interesante. Cómo el país está yendo donde aquellos que tienen responsabilidad total en lo que está ocurriendo en materia de los malos servicios del gobierno del 32%. También vamos a hablar de la Junta de Control Fiscal y lo que el gobernador ha contestado sobre la carta que envió el Departamento de Educación Federal a él y al Departamento de Educación, al Ramos Párez, cuando era secretario hasta la, hace dos semanas. Porque el gobernador dice que no hay problema con, la, con los fondos federales, que no estamos en riesgo de que los pongan high risk. Pero interesantemente, eh, el síndico que contrató la Junta de Control Fiscal, que aprobó la Junta de Control Fiscal con un contrato de 79 millones de dólares solamente en relación al Departamento de Educación, eh, supuestamente el gobernador dice que está haciendo bien su trabajo, pero... Ahí está la carta del de secretario, la unidad de investigación del departamento de educación, diciéndole que no hay adelanto en el buen manejo de los fondos federales, por lo que está bajo sindicatura ese, eh, ese departamento. Gracias a todos los que están por ahí, por, esta, por ahí está Ivonne Padua, pero Ángel Gabriel llegó primero. Saludos, Edwin Alejandro, Domingo Delgado desde Chicago. Saludos, Robert Baldwin, Rafael Avilés. Está por ahí Albert Vázquez, Ismael Torres, Yvette Campbell, Yadi Carrasquillo. Saludos, Yadi. Eh, Selgo, Il Ilka Hernández, Luis Fernández. Está todo el mundo, todo el mundo bien tempranito. Norberto Cancel, Lourdes Lulu Méndez, eh, Ed Edgar Enrique, desde San Sebastián, Víctor Cruz. Siempre por ahí, Yani Moreno, Claudia Ferrero. Carles Paratá también está por ahí. Edwin Torres, Bianca Cruz Aguirre, Julio Manueli colocamos a Alex Caban, de ya mismo llega Magdi, que fue la primera que llegó esta mañana, colocamos ya el video que, que publicó Movimiento de Conciencia de lo que pasó esta mañana en Las Picúas, fueron una vez más a tumbar los portones que insisten en poner para que la gente no tenga acceso a la playa. Río Grande, Campamento Erizo, está eh, alborotado con el asunto. Gladys Esther Cuevas también está por ahí. El gobe traga saliva cuando miente todo el tiempo. Se ve interesante, ¿verdad?, la imagen del gobernador cuando está confrontado con temas difíciles. Eh, yo quiero empezar por el asunto de, de, la, de Ballesto Harina de Jobos y esa eh, multa que le dieron a eh, Víctor L. Albertorio y que se fue al tribunal, eh, al tribunal de apelativo, a decir que no, que. Eh, lo que él tenía allí desde 1973 se lo tienen que perdonar porque eh, eso es parte del, de la figura, o sea, está invocando a la figura del usucapión. Yo creo que es interesante que esta, este caso, y es uno de los casos que nos hemos encontrado, saben que nosotros hicimos investigación en el caso de la parguera y encontramos que el pedófilo convicto de dueño de Yatea. Es uno de los que tiene casos desde el 2014. Pues este caso es del 2005, nada más y nada menos. Estamos en el 2023, 18 años. Daniel Galán Quercado, en agosto del 2011, vio ese caso, o sea, como secretario del departamento y supuestamente fue increchando eh, las multas porque vieron el caso, pero esta persona insistía en que no. Fue reincidente, un primer caso en el 2005, en el 2011 lo volvieron a ver. Y en marzo del 2016, un vigilante dijo adiós cara, si este volvió a hacer lo mismo. Así es que llevamos 18 años y el departamento salvó todos los problemas que tiene de personal. Una vez más fui allí hoy, que por poco no me dan los documentos que estaba pidiendo, pero por fin me los dieron. Gracias a todos los que intervinieron para que me los dieran, porque la verdad es que es increíble. La desfachatez de la secretaria Milagros Nabón. Es increíble. Eh, cómo no hace su trabajo y después pretendía que yo siguiera esperando. Pero bueno, conseguí el documento. De hecho, esa investigación la voy a dejar lista y la van a escuchar y van a poder leer el próximo lunes, 24 de julio. Eh, y en este caso, la multa asciende a 165 mil dólares. Yo creo que eh, importante, sobre todo para lo que estamos investigando y vamos a sacar con relación al reglamento 4860. En este caso, el vigilante Jorge M. Rodríguez Rivera precisamente invocó el, el, el reglamento 4860 para imponer las multas o para solicitar como parte de sus hallazgos. Que el departamento de la división legal, el interés público, pudiera atender efectivamente bajo el reglamento 4860 estas violaciones de leyes ambientales. Y yo creo que este caso de Victoria Lea Albertorio se, va a ser interesante porque esto es como esa, ese ejemplo que nosotros vamos a ver además de to, a través de todos los casos que tenemos de los fogones prendidos. Porque Bahía Harina de Jóvenes quizás fue la primera investigación que nosotros hiciéramos. Con relación a lo que está pasando en los bienes de dominio público, zona marítimo terrestre. Pero ahí está la parguera, ahí está el rincón, Sol y Playa. Yo tengo que decir que en Sol y Playa yo no hice. Bueno, sí, yo hice una investigación que ahí fue cuando descubrimos que en los 95 quienes vendieron esos terrenos fue el, el convicto y hoy fenecido alcalde PNP de eh, Rincón, Liborio Caro Muñiz. Pero en el caso de, de la Bahía, fui un poco más allá, hice un análisis de precisamente los buenos análisis que han hecho los agrimensores en el caso de Carlos Vega Santos sobre hasta dónde se extiende el bien de dominio público en la reserva, va ahí esto harina de Jobo. Y entonces pienso que este caso que está o que estuvo ya ante el apelativo y ha seguido todo el tracto de la ley de procedimiento administrativo, administrativo uniforme, pero llega al tribunal. Va a ser importante verlo a la luz de los otros casos. Claro, todos los casos son diferentes. Hay eh, asuntos que son puntuales, que hacen la diferencia entre uno y otro. Pero me parece que invocar el 4860, que es leading 1973, eh, la institución del Departamento de Recursos Naturales, y ese, adoptar ese reglamento que en el 1992 se adoptó en diciembre del 92 última administración de Rafael Hernández Colón. Yo creo que es súper importante, súper importante, porque nosotros vamos a ver repetido, y sobre todo en la investigación que vamos a publicar el próximo lunes, van a ver repetido las argumentaciones legales que han hecho eficientemente trabajadores del Departamento de Recursos Naturales. Y yo creo que la investigación que voy a culminar por ahora con relación a otros fogones prendidos voy a citar un documento que a mí me parece que es uno de los memorandos de derecho más completo que podemos ver o hemos podido ver relacionado a cuál es la jurisprudencia cuál es el estado de derecho jurisprudencia obviamente tribunales el estado de derecho que antecede todos los crímenes ambientales que nosotros estamos viendo hoy así que por eso me parece importante llaman la atención del caso de Víctor L. Albertorio si nos vamos a mover de agencia vámonos al Departamento de Educación ustedes saben que el Departamento de Educación tenemos hace dos semanas una, una nueva en un nuevo escenario con relación a lo que ha pasado en términos de cómo votaron eh, abruptamente a Eliezer Ramos Párez como el secretario y yo, por información y buenas fuentes, sé que ahí hay un tollo que le explotó en la cara al ISR Ramos Párez y que tiene que ver con la corrupción alrededor de los contratos del Departamento de Educación. Llama la atención que hoy el gobernador de Puerto Rico dijera, y yo estoy de acuerdo con el gobernador porque lo tengo por información y él sabe más que yo de por qué se fue el Ramos Párez. El gobernador dijera... Que esa carta nada tiene que ver con la salida de Liesel Ramos Paredes. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que el gobernador trata de salvar una posibilidad de que los federales no estén detrás de esa agencia con relación a los fondos y a la corrupción cuando dice que todos los fondos del departamento están bajo un síndico, que es un síndico autorizado por la Junta de Control Fiscal su ex cliente, Junta de Control Fiscal. Esa junta que le aprueba los contratos, sobre todo estos contratos millonarios, que van supuestamente a revisar y a salvar la responsabilidad que, el, en este caso, el Departamento de Educación tiene con relación a los fondos federales. Y ese contrato es para Álvarez y Marzal, que está saliendo a la luz pública antes del 2017, pero mucho más... Seguido a partir del 2017, cuando ya había una implementación de la ley promesa del 2016. Y este síndico viene a gerenciar y administrar todos los fondos federales. La friolera de 79 millones de dólares se ha ganado desde el 2021 al 2023. Marza, Álvarez y Marzano. 79 millones de dólares en un trabajo. Que si no lo hicieran con corrupción, lo podía haber hecho el Departamento de Educación. Con algún contrato, porque siempre hay un contrato, sobre todo en materia de, de finanzas y contabilidad. Pero para que ustedes tengan una idea de cuánto le cuesta la corrupción a Puerto Rico, cuánto cuesta la corrupción del Partido Nuevo Progresista en el Departamento de Educación. Y perdónenme, pero tengo que decir par, de par, eh, Partido Nuevo Progresista, porque Víctor Fajardo y Julia Kelejen, populares ni independentistas eran, y mucho menos de Victoria Ciudadana. Así es que yo creo que es importante decir también cuál era el pedigrí que tenía en el 2019, eh, en el 2021, cuando firmaron este contrato. La Junta de Control Fiscal aprobó y el gobernador del 32% firmó un contrato con Álvarez y Marzal. Pues nada más y nada menos que tenía un mal perfil por haber sido. Una, eh, una de las entidades contratadas para manejar los fondos del de Departamento de Transportación de, les, de los Estudiantes en el Departamento de Educación de Nueva York. Y tuvo unos problemitas porque eh, ganaba entre 375 y 450 dólares la hora y hubo problemas con esa administración de esos fondos, sobre todo con la ejecución el pago y que los niños y las niñas tuvieran dónde montarse y a qué hora llegaban las guaguas, etc. Que también tuvo problemas en el área de, en el 2003 del de de sistema escolar de Missouri, San Luis, Missouri, uno de los sistemas escolares más deteriorados académicamente y financieramente en Estados Unidos. Y esta gente eran los contratados. Yo lo digo porque yo me pregunto si el gobernador del 32% sabía esto cuando le dijo a la Junta que contrataran a esta gente. Vuelvo y repito, tenían contratos antes y al día de hoy han tenido contratos con otras agencias como por ejemplo el Departamento de Transportación, y Obras Públicas y la Autoridad de Carretera. De eso estamos hablando cuando hablamos de que el gobernador, el gobernador dice hoy que no hay ningún problema con los, el manejo de los fondos federales porque para eso está. Marzal, Álvarez y Marzal. Y ya ustedes ven cuál es el pedigrí que ha tenido Álvarez y Marzal. Eh, y Marzal. Violeta Caladrón está, Calderón está por ahí. Saludos Violeta desde el sur del país. Se fueron a la mano los filtros. ¿Cómo me encantaría que la Junta los cogiera, la cogieran en el chanchullo de la corrupción? Luis Fernández. Mucha gente que está pensando que la Junta también guisa en eso. Los jefes de agencia, por más alineados que estén en el partido político, también tienen orgullo propio porque ser jefe otras, con otras personas dando órdenes en la, en la agencia que dirigen puede abrumar a cualquiera en un mínimo, eh, de, que tenga un mínimo de orgullo propio. Evelyn Betancur y Betancur está por ahí cabro vedando lechuga, dice el Irán de Jesús. Bueno, otro tema que definitivamente tenemos que traer hoy y me parece que es, que es impresionante, y habla también de la gente. Y es el asunto de que el gobernador, el, la, una, una persona eh, se allegó hoy al Capitolio de Puerto Rico cuando se dio cuenta que el presidente de Genera Puerto Rico, Juan Saca, iba a estar allí en el Capitolio. Y doña Betzaida dijo, yo voy para allá. Pues yo quiero que usted sepa qué es lo que yo paso todos los días en Cupey. Juan Saca no solamente fue a la vista, compartió en la vista con eh, los legisladores. Ahí está, eh, parece eh, el de el PNP por San Juan, está el independiente eh, Luis Raúl Torres. Y Juan Saca, cuando estaba afuera, esta señora lo intercepta y le dice: Yo tengo que hablar con usted. Y él decide. Pararse a hablar con ella y doña Betsaida Falcon Andino le dijo: Mire, no solamente a mi casa, después de María tuvo serios problemas, es que se han, han tenido, han habido dos explosiones, han ido los peritos, incluido uno de Luma, y nadie encuentra nada. Y esta señora no tiene servicio de energía eléctrica. Yo digo que habla bien del país porque si el país, eh, las personas en el hartazgo y en el desespero que tienen, de vivir en un país que poco resuelve el gobierno, todos los problemas de los ciudadanos. Si cada uno de ellos sale a buscar a un jefe de agencia, o en este caso, a un presidente de una corporación privatizada, como él eh, genera en términos de la generación de lo que era la Autoridad de Energía Eléctrica, yo creo que van a tener un problema serio, sobre todo el gobernador del 32%, porque. El problema es que, como no resuelve el gobierno, la gente se va a tirar a pedirle cuentas a quien le tiene que pedir cuentas. Y yo me imagino que esta gente no iban a trabajar en Volcker. Porque tienen que ir a la legislatura, tienen que ir a los tribunales. Y si la gente se allega allí, como esta señora fue, yo creo que van a tener serios problemas. Y a mí me parece que esto habla bien del país. Pero también nos dice el desespero que tiene nuestra gente. Cómo a estas alturas del juego un gobierno constituido por un ejecutivo del 32% no ha tenido la capacidad de demostrarle al país que la gente no se tiene que tirar al capitolio para hablar con sus jefes de agencia, porque le podrían resolver. No les resuelven nada. Y esto fue lo que hizo doña Betsaida hoy. Vamos a ver qué hace Juan Saca con la información. El área de Cupey tiene serios problemas en el área de San Juan. Se va a la luz todos los días. Esta mañana yo fui, o está al mediodía, a una, un, un lugar de comida en la 65 de Infantería y habían dos trabajadores de Luma y el dueño del negocio le dijo, dime por qué a mí se me va la luz cinco veces al día. Y en el momento en que estábamos allí no había servicio de energía eléctrica. De eso estamos hablando. Imagínense si los trabajadores de los comercios, los dueños, los propietarios de pequeños y medianos comerciantes se tiran al Capitolio a hablar con Juan, con Juan Saca. No le van a dar los 600 mil pesos que tiene al año de mal, del mal rato que va a pasar. Eh, Ramón González, la Junta Cuadra para ellos. Ir más allá. Vivo en Copey Bajo y es verdad. El pueblo va por ese camino. Estamos perdiendo el miedo, María Vargas. Saludos, María. Saludos también a Irma Sayas y, y a Juan. Aún estamos esperando por la poda y por cambio en el posto en el alumbrado. Así es. Tantas cosas que se están esperando. Hasta que no saquen todos, retiros, etcétera. No se va muy educado y con mucho temple con todo y la situación que está viviendo. Dice Mariel Rodríguez Caluca. Saludos Mariel, espero que estés muy bien. Un chat y ya verán. Me encanta. Yo vuelvo cada vez que Carmen... Yo vuelvo cada vez que Carmen dice... No entiendo... Déjame ver, déjame ver qué, qué está diciendo mi amigo. Felicitaciones a esta señora. Tenemos que confrontar a estos corruptos. Yo, de acuerdo contigo, hay que felicitar a doña Betsaida. Muy bien por ella, así se hace. Ella se montó en su carro y dijo: No, a mí no me cogen, yo voy para allá. Ayer en la noche, en muchos sectores de Aguadilla, se fue la luz. Según Luma Genera, fue por alto consumo. Claro, Dios bendiga a las mujeres de mi país, bravas de verdad, dice Luis Fernández, la Junta Cuadra. Para ellos. Brava. Solita y valiente. Así es. Mujer valiente y aprovechó la prensa. Flores Ramos, exacto. Le puso los huevos, los huevos a millón. Lo quieren acomodar a como de lugar. Ah, sí. Tomás Rivera chacha ya tiene gente para la estadidad. Para los cabileros de la estadidad. Usted se imagina. A el Toledo, a ese buen penepe cabilero de la estadidad. La verdad que, que es increíble. Bravo por Doña Betsaida. Es lo más bello que he visto hoy. Gracias, De Sibones. Eh, el Mara Salvatrucha. Este gobierno es un imán. ¿Quién es el que administra el plan médico del Departamento de Educación? <laughs> Hay que ver. El gobernador del 32% sacando el 100%. A mí me encanta. Yo vuelo cada vez allá. Que consumo, que te gusta que yo diga el gobernador del 32%. Pero eso no es verdad. Gracias a las cooperativas Manuel Senugandí y la cooperativa de Vega Alta. Único sistema financiero puertorriqueño que pone este país, mire, a gozar y que realmente les, les da, le pre, presta a nuestra gente, atiende los servicios de las comunidades. La luz se va todos los días en Guaynabo, Arecibo, Mayagüez, Ponce, Ciales. exactamente, Magdi. La mafia PNP y PPD han convertido a Puerto Rico en un laboratorio de experimentos neoliberales, exactamente. Lo quieren poner a guisar como sea, es así, a Ángel Toledo. Bueno. Voy a tener que ir a Guadilla médica para ver si me consiguen la ayuda. <laughs> Te quedó bien, Ivette. Bueno, el último tema que vamos a tocar hoy y les pido indulgencias, pero me tengo que ir temprano en estos días porque estoy dejando, además de los programas, vamos a repetir la buena serie. Pero esto es para el principio de agosto, un poco para el asunto de educación, eh, lo que de la mar es a la mar vuelve, sobre todo llamar la atención del caso de punta la bandera, tan importante. En este momento, porque esa lucha la están dando las comunidades de Luquillo. Eh, Wilma Fontán dicen que entró tarde, nada. Olvídate de eso, nunca es tarde si la dicha es bonita radio. ¿Dónde está el donador de Richard Machado? Richard Machado está eh, malito, está viejito ya. Ahí se ve lo de Vividores, ese Toledo, dice Daniel del Valle. Saludos, Manuel. Maleta hecha, eso es así, Lirian. Maleta hecha, sí, maleta hecha. Estoy súper cansada, pero les voy a dejar una buena investigación. No se pierdan el lunes. Gente, mira las vistas de la conversión de energía, me dice Gabriel, y verás todo lo que se destapó hoy. No las he podido ver porque estoy bien arrollada, pero prometo atender esos asuntos. Bueno, gente, el último tema de hoy definitivamente tiene que ver con lo que está pasando en los fogones prendidos. Y esa posibilidad que Campamento Pelícano, que sabemos lo que pasó, que volvieron a vandalizarle el campamento, que en los asuntos de La Palguera, Sol y Playa, 14 de agosto, no se olviden que hay una vista. Estoy a punto de ir esa vista. Yo creo que va a ser súper importante e interesante, porque yo quiero escuchar al juez Javi Quiñones, que hoy ya dijo... Miren, no, aquí yo lo siento por ustedes, pero ustedes se van a quedar con la multa de 10.000, porque ustedes tuvieron serios problemas eh, para cumplir con su responsabilidad. Así que no se vistan que no van. Eh, y yo creo que alrededor de todos los fogones prendidos hay algo que seguirá siendo importante. Y el juez Javier Quiñones, yo no sé hasta dónde va a complacer a las comunidades que han puesto el cuerpo, el rostro, la cara. Eh, y han puesto la acción donde pusieron la palabra. Y tiene que ver con que allí en Sol y Playa se dé lo que las comunidades han venido perdiendo desde el 2021 con mucha más fuerza, que es que las playas son del pueblo y que tienen que quitar de allí todo lo que quisieron poner a la trágala porque pensaban que después que lo pusieran nadie se los iba a volver a quitar. Y me parece que hay que estar pendiente a eso. Hay que estar pendiente a eso porque ahora nosotros vamos a terminar con el tema de la ley 2022 y ley 60 y lo que Ayares le ha dicho a Puerto Rico, sobre todo al gobernador de Puerto Rico. Yo acabo de ver una línea de una historia relacionada con que el Departamento de Agricultura empuja unos contratos a favor de unas personas. Y sabemos que el asunto de agricultura tiene mucho que ver con los inversionistas de la Ley 2022 y todo el asunto de las placas solares y los campos y los, la siembra de placas solares en, en terrenos productivos agrícolas. Pero también con aquellos famosos que le dan dinero de la Ley 2022, hoy Ley 60, a los políticos, sobre todo al gobernador de Puerto Rico, que han salido a relucir. Uno de ellos tiene fincas solares alquiladas en terrenos del gobierno de Puerto Rico a través del Departamento de Agricultura y es un narcotraficante. Y el Ayares ha dicho, además de los 100 que está investigando, y hoy el gobernador de Puerto Rico dice que le da la bienvenida a esa investigación porque hay mucha gente de esta que... Está cogiendo eh, exención contributiva y no reside en Puerto Rico. Pero, gobernador, si usted va a esas casas y usted busca chavitos allí para la campaña, ¿qué usted le va a decir a La Yares cuando hagan esa conferencia de prensa? ¿Que usted no conoce a esa gente? ¿Que usted no conoce a Brock Pierce cuando lo menos que ha hecho es llevarlo a la fortaleza y tomarse fotos con él? ¿Que usted no conoce a esa gente que son aportadores a su campaña? y que una de las personas que se dice que no vive en Puerto Rico es Brock Pierce, y que lo menos que ha comprado es el Hotel W, después del montón de exención contributiva que le dio a su amigo Roberto Cacho eh, compró una propiedad de, que era de la Unión Independiente Auténtica en Calle en Guayama perdón, en Carite en el bosque de Carite ¿qué va a hacer usted? vamos a ver qué dice el gobernador de Puerto Rico dice que eh, en directo, directamente la cita es. Obviamente el, el IRS tiene jurisdicción sobre esto, no solo con estas personas que tienen decretos bajo la ley 60, antes ley 22, lo tiene sobre cualquier residente de Puerto Rico que no paga contribuciones federales alegando que reside permanentemente aquí. Para tú poder tener ese tipo de trato contributivo de parte del gobierno federal, tienes que demostrar que realmente tus raíces están aquí, que tienes tu negocio aquí, que si tienes hijos están en las escuelas. Hay todos unos factores que toma en consideración el Servicio de Rentas Internas Federal para verificar que cuando dicen que viven aquí, ese sea el caso. Gobernador, pero de que usted habla. De que usted habla si esta gente usted sabe quiénes son. Usted las conoce. Usted puede ser hasta testigo. Aquí habla, estamos hablando de supuestamente 100. Es importante el dato de que aquí se han otorgado sobre 5.000 decretos. No, gobernador, no me venga con el cuento ahora de que usted lo va a minimizar porque se entregaron 5.000 y solamente 100 son truqueros. Vamos, gobernador. Algunas de estas personas me informan ya no residen en Puerto Rico. Les dimos el decreto hace años atrás y por alguna razón u otra se fueron de la isla. La última vez que se verificó, por lo menos había como 2.500 con decretos y sus familias viviendo y haciendo negocios activamente en la isla. Están hablando de 100. Gobernador, 5.000 menos 2.500, ¿cuánto es? Me enseñaron el Antonio Sarriera, Misismato, que a veces me escucha, que son 2.500, no son 100. 100 dice la Yares, gobernador, tenga cuidado con lo que dice con relación a los le las leyes 2022 y 60, porque ahí hay muchos muchachitos y muchachitas de esas que le dio chavitos al Partido Nuevo Progresista, a Ricky y a usted. Y le dan a Yego. Ojo con eso, gobernador. Creo que el gobernador se está mandando cuando está hablando sobre la ley 60 y los alegados o presuntos implicados en el fraude que ya está investigando en el IAS. Y dice Raymond, con mucha razón, Ortiz, de Jesús, 100 si en hay en Paseo Caribe. Exactamente. El gobernador dice Héctor Roman que está jugando al tontejo. Tienen que oír al animal alcalde de Laja. No me digas qué dijo Norma. Norma Rivera Rosa, envíame lo que dijo. El gobernador está caliente y pretende irse con la, por las ramas, exactamente. No sabe ni, el, ni, ni de su propio gobierno. Yo les diría que el gobernador más tarde o más temprano, antes del 15 de agosto, va a recibir información de lo que está pasando realmente en el Ayares como usted y yo. Y si es, antes de, si es después del 7 de agosto, Carmen Enix va a estar en esa conferencia de prensa. Buenas tardes, bonito. Saludos, María Buxó. Claudia Ferrero, la abogada motorizada, va para el Senado en el 2024. Ella va a correr, que ganes otra cosa. Bueno, yo los dejo. Las mujeres siempre sacando la cara por el pueblo, así es. Deje que esa gente le toque la puerta para que vea cómo se le va a manchar el pantalón. Hagan trampa, no pasa nada. Gilberto García, así dicen. Nos vemos, gracias por estar. Vayan a bonitarradio.net si pueden, por favor, donen a través de Paypal, tarjetas de crédito en la página eh, de Bonita Radio. Fundación Periodismo 21 también tiene una página y también tiene un Paypal. Y ATH Móvil, Fundación Periodismo 21 y Bonita Radio en ATH Móvil igualmente. Gracias por estar. Mañana es otro día y mañana es mi último programa a las 8 de la mañana. Antes de coger unas vacaciones hasta el 7 de agosto que vamos a regresar con más información, más análisis, sobre todo con las baterías recargadas para seguir haciendo el periodismo que queremos hacer. Gracias. Nos vemos mañana. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen vecino café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet, bonitarradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.